¿qué métodos anticonceptivos conoces? Anticonceptivo. Preservativo. Con la pastilla, las inyecciones, la pastilla del día siguiente, los condones. ¿Esos no son los únicos? Oye, la vasectomía también cuenta. Cuenta, ¿no? Ya, esos. Condón. ¿De las mujeres también puedo decir? La T de cobre, las pastillas anticonceptivas. ¿Has notado que hay más métodos anticonceptivos para mujeres que para hombres? Exacto, sí. ¿Por qué crees que pasa eso? Bueno, porque el hombre... Bueno, porque el hombre es el que... Que las mujeres suelen ser un poco más responsables que los hombres. ¿Sí? ¿Y eso por qué crees que pasa? Porque los hombres son un poco más machistas, quieren a lo natural, y entonces las mujeres son más de prevenir, de cuidarse, de mi embarazo, mi cuerpo, mi futuro. En cambio los hombres no, son un poco más machistas. Las mujeres están más propensas a salir embarazadas. Entonces la que se hace cargo con el bebé es la mujer, que lo lleva 9 meses. En cambio un hombre deja la vaina ahí y se va, desaparece. Sí me he informado bastante sobre los métodos anticonceptivos, la verdad. ¿Cuál utiliza? Ah, el de las pastillas anticonceptivas, el que le toman diario. ¿Y cuál utiliza? El de Ripley. Si tuviera una pareja formal, no usaría. Pero si tuviera una pareja, digamos, ¿no? Sería el preservativo. ¿Te has dado cuenta que hay más métodos para mujeres que para hombres? Sí, es algo injusto. ¿Por qué? Porque lo de las inyecciones del mes es doloroso. Obviamente a nadie le gusta estarse pinchando mes a mes y como que la de los 3 meses hace que no sangres cierto tiempo o sangras demasiado en esos 3 meses. Y pues para los varones el preservativo no duele. Y tampoco les gusta usarlo, ¿no? La clásica de no se siente lo mismo. Solamente por eso. Después por otra cosa, por cuidarse es lo de menos y no por sentir placer en ese momento. Pues no.